Esta es la segunda parte de 3 de la primera parte, donde se hablará sobre 1. Funciones y objetivos con respecto a la Tierra. 2. Departamentos y tareas de varias razas. 3. La participación de Taygeta en la Federación a lo largo del tiempo. Se aconseja ver el vídeo anterior. Svaru 10. Funciones y objetivos con respecto a la Tierra. Podría escribir un libro completo tratando de explicar qué están haciendo con la Tierra, sus metas y objetivos. Y muy bien podría considerarse que es el núcleo y la razón de toda esta comunicación en general, pero manteniéndolo lo más simple posible. Puede haber muchas formas de interpretar lo que la Federación está haciendo en la Tierra y sus objetivos, y al ser un tema extremadamente complejo, aquí no se pueden considerar todos los aspectos a la vez. También es necesario mencionar que muchos pueden parecer que anulan a otros, o que, aparentemente, son de naturaleza contradictoria. La Federación ha aislado la Tierra como un mundo planetario autónomo, tecnológicamente aislado por una cúpula de alta energía, y mentalmente aislado de información, mantenido artificialmente en un estado inferior de conciencia para asegurar un cierto tipo de experiencia para las personas o habitantes dentro de ella. Aunque la cúpula electromagnética etérica conocida como cinturones de Van Allen, que no deben confundirse con magnetosfera, pero están relacionados, ayuda a mantener el plano de la Tierra en una cierta frecuencia más baja de percepción de conciencia, necesaria para garantizar la experiencia deseada para sus habitantes. El principal sistema o causa con el que la Federación mantiene a la Tierra en una frecuencia tan específica de estado de pensamiento es con el uso del control de percepción y control mental avanzado, donde la gente fabricará por sí mismos el mundo individual y colectivo guiado por esos sistemas de control. La idea básica, aunque podría haber innumerables interpretaciones, es crear un conjunto específico de experiencias duras con las que fomentar el autocrecimiento de los individuos que lo integran, fomentando la expansión de la conciencia de sus miembros y de todo el universo en todo su recorrido hasta la propia fuente. Departamentos y tareas de varias razas. Este tema es difícil de precisar, porque muchas razas hacen múltiples cosas, ya que las razas están formadas por personas con diferentes niveles de experiencia e intereses. Además, ciertas especies o civilizaciones se someterán o realizarán diferentes tareas dependiendo del lugar o ubicación en el espacio donde se encuentren y la tarea y objetivos de cada lugar específico. Pero, sobre la Tierra específicamente y simplificando las cosas. Los andromedanos proporcionan ubicaciones de logística y consejos desde donde se puede realizar el comando y control, aunque también se sabe que participan en la ayuda espiritual, ética y tecnológica cuando es necesario. Los arcturianos proporcionan básicamente lo mismo que los andromedanos, pero al estar más inclinados a la tecnología, también realizan tareas que van con su experiencia como constructores principales
o sobre casi todo. Con una clara orientación y consejería espiritual también. Los santarianos proporcionan líneas de suministro de tipo militar para todos, así como una amplia red de vigilancia alrededor de todo el sistema solar aquí. Los centauros, también conocidos como alfratanos, proporcionan el poder y la acción militar principal y la acción de una manera policial, manteniendo la tierra aislada tanto como sea posible según lo que se decida por el Consejo dentro de la Federación. Otras razas, como los sirianos, entre otras, brindan una amplia gama de funciones como respaldo y guía para el resto de los miembros. La cantidad y variedad de cooperación de razas estelares para la Tierra es grande y variada. La participación de Taygeta en la Federación a lo largo del tiempo. El Consejo Pleiadiano M45 Alcione, que une y ve por los intereses de todas las razas y o civilizaciones, interestelares o no, dentro del sistema estelar de las Pléyades, se formó independientemente de la Federación y solo se unió mucho tiempo después y en a granel, lo que significa que todas las razas que son miembros de Alcione se unieron a la Federación a través del Consejo de Alcione y no de forma independiente, una por una, y este es el caso de Taygeta. A través del tiempo, Taygeta, conocida localmente como MOMA, ha participado en los asuntos de la Federación de forma independiente, no a través de Alcione, ayudando a la exploración, cartografía de mapas espaciales, avances científicos, y también ha participado en acciones militares para hacer cumplir la ley espacial de la Federación, como fue en el caso con las guerras de Tiamat. La participación directa de los taygetianos con la Federación no siempre ha sido continua. Solo se da cuando sus intereses se cruzan o la Federación directamente les pide ayuda o participación. Más recientemente, en la Tierra, los taygetianos han estado involucrados activamente en los asuntos de la Tierra desde 12.500 años antes de Cristo y con un fuerte aumento de actividad desde 1919, participando en la aplicación de la ley de no intervención de la ley espacial desde 1953 hasta 2018. De 2017 a 2021, cuando escribo estas palabras, ha jugado un papel más de observación, ya que en 2018 la propia Taygeta experimentó una transformación política interna cuando Su Majestad Real, Alenim I de Temer, fue constituida por la gente de Taygeta como su reina. Está menos inclinada a las soluciones militares y más a resolver todas las cosas con la mente, la conciencia y la espiritualidad. Este cambio ha molestado a muchas partes o intereses en niveles turbios dentro de la Federación, ya que justo antes de 2018, Taygeta era una de las principales fuerzas militares al servicio de la Federación. Y tan pronto como Alenim I llegó al poder, todo cambió hacia lo espiritual. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.